¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Gracias por ponerle play a este video. Oigan, el día de hoy, como ya saben, pues Halloween y pues el otoño ya prácticamente están de salida. Entonces dije, vámonos a Walmart y a Prichos para ver qué novedades hay, a ver qué colores, qué tendencias, cómo podemos decorar este año. Yo la verdad todavía no tengo idea de qué color. Espero que me ayude a darme una idea que hay de tendencias y todo eso. Entonces, pues vamos a ver qué hay ahí en Prichos, qué trajeron de cosas económicas y pues vamos a ver el área de Walmart. Así es que acompáñame y vamos a ver qué encontramos. ¡Vámonos! Bueno, vamos a empezar aquí con todos estos, pues que son como para regalitos, como para cuando vas a regalar botellas, todo esto. Hay bastante, hay muchas bolsas de fieltro. Yo el año pasado no las vi tanto, pero ahora sí. Hay muchas, muchas bolsas de fieltro como para bolos. Siento que es como más para tipo de bolos. Y gorritos navideños. Hay ganchitos. Y algo que sí vi esta colección de este año es que hay listones. Y eso me parece muy bueno porque casi no hay listones tan económicos. Y pues habrá que ver. Vamos a ver si vemos cuántos metros dice que tiene. 5 centímetros de largo por 2.7 de ancho. Esto sí no lo había visto, entonces está súper súper bien. Por acá tenemos colgantes de diferentes estilos, cintas navideñas. A ver, déjame te digo qué más hay. Por acá hay papel decorativo. Por acá hay más colgantes para el árbol. O para las coronas también puede servirte. Acá hay accesorios para regalos. Para los regalos. Entonces, los gorritos que vimos allá atrás de fieltro. Y también me llamó la atención estos como banderines, bueno, colgantes también pueden funcionar bien para las puertas, está muy padre. Y estos colgantes también con cascabeles. Estos no los vi yo tampoco el año pasado. Y son colgantes, o sea, son como ay, cascabeles decorativos. De estos yo tengo un chorro. También hay de esos para las mascotas. Qué bonitos. Son como diademas. Y hay en este estilo. Y hay de reno. Ay, qué bonitos los de reno. Como para llevarle uno para Cookie. Porque Chelsita no se deja. Y eso para Chelsea. Ay, como ve. También hay cajitas de regalo de cartón en forma redonda. Hay variedad. Y miren, para allá arriba tenemos los cilindros. O sea que sí, hay un buen surtido de Mickey Mouse para todos los que gustan Mickey. Por acá tenemos más surtido de cajitas. Y más cajas como para botellas. De este lado tenemos moños. Todavía hay mucha variedad de moños. Y esta que es, pues escarcha, es una guirnalda. Así que ya van a empezar con sus decoraciones. Pues ahí está. ¿Se acuerdan que por allá les enseñé que había cascabeles? Pues hay más cascabeles. Son más grandes
vemos si vas a hacer coronas y sus cosas. Miren, hay colgantes para la puerta y estos ganchitos que son bien útiles para colgar las coronas, que de repente en las puertas no hay para que puedas colgar tu corona, estos le sirven mucho. Y ya están adornadas, estas se ven muy bonitas y todavía hay muchos colores. Aquí está en color azul, igual cada colgante en 60 pesos. Muchísima variedad. Que miren, listones gruesos, 100 pesos. Aquí hay un set de 5 listones en 2.19. Las botas de esferas, 30 esferas por 119. Los moños son los que me impresionan, están súper bonitos. Vean los picos para el árbol o las estrellas. Están en 179. Ni se emocionan porque dan en 60 pesos. Por acá hay esferas de figuras de Disney. $219, por ejemplo, estas. Bueno, de superhéroes, de Frozen, $219. Hay peluches. Y por acá, déjenme enseñar los inflables. No, no se crean. Primero vamos a ver este tipo de decoración. $429, si se lo preguntaban estos. Las coronas $219. Son muy bonitas. Colgantes $60. Igual. Ahora sí que para el estilo que ustedes sean, aquí hay. Están a 70 pesos. Los cojines en $219. Y yo creo que ya por último vamos a ver, bueno, aquí están los inflables y vamos a ver qué precio tienen y las luces. Bueno, aquí hay como variedad de alcancías, como de esos de porquitos, pero en vez de porquitos son de personajes. Miren, está de reno, de mono de nieve, de pingüino. Estos son como alcancías y... este es como un portavelas Santa. Este es un reloj. Bueno, ahí está para poner la hora. Ah, una figura solar. Wow, pensé que era un reloj. Les prometo que pensé que era un reloj, pero no, dice que es una figura solar. Y este es el único que queda. Ya está. De este tipo. Vamos a ver qué vemos allá afuera. Y bolsas para regalos, pues sí. Eso sí, todavía también hay bastante. Este año salió mucho el unicornio. Hay bolsas grandes, bolsas medianas. Sí, vale la pena, ¿eh? Como que irte previniendo y a lo mejor comprar un poquito. De poquito en poquito cada que viene. Sí, hay variedad. Sí, eso me agrada. Y por acá hay... de estos de Mickey todavía. Vi que había unos manteles, pero bueno, los manteles de Mickey ya no los encontré. Les voy a mostrar los otros estilos de monos que hay. Este tipo está muy bonito, miren. Como en color beige, no sé muy caro. Y este también en rojo, como que se me está tocando adornado con rojo. Vean este adorno, está bien simpático. Pica porque, ah, fue de la puerta, está bien simpático, bonito.
Y volvemos a las mascotitas y miren, hay trajecitos, pero están bien, bien chiquititos. A mis perritos pues no, jamás les va a quedar. O pues también los pueden usar de decoración en el árbol. Miren, aquí hay portacubiertos para cuando pongan la mesa. Hay de diferentes diseños. Está muy innovador. Esto sí está nuevo. Aquí hay unas botitas de fieltro. Ropa para botella. Ay, eso está para botella esta, miren. Para que le pongan muy ad hoc a la botella. Ay, hasta como que me quiero llevar uno. Y este es juguete mascota. Esto sí es juguete para las mascotas. Hay para que lo mordan y también anden bien navideños. Y aquí hay calcetas infantiles. Traen dos pares por 20 pesos. Son de mono de nieve y de como unicornio. Y hablando del papel de Navidad, miren. Vienen, hay dos rollos por 20 pesos. Y hay letreros para el exterior también. Y miren, le pueden poner ustedes su, lo que ustedes quieran que diga. A lo mejor se me ocurre que puede decir familia Cuevas, familia Rodríguez, ¿no? Está padre, esto está muy chido. Y puede que estos también vuelen. Y de este lado hay juguetes para mascotas. Ay, miren. Ay, estos están súper lindos. Las bolitas de agua. Qué bonitas están. Y por acá está todo esto. Está llegando muchas cosas todavía. Mira, de este lado va a ser para cupcakes. Ay, miren, si ustedes van a adornar su mesa bonita para Navidad, si van a hacer cupcakes, miren, está esta opción, también está muy padre. Está en este diseño. Ay, se me cayó el calguito. Y está en este. Qué lindo. Y luego, aquí hay para las picapuertas, se llama. Colgantes para las puertas, miren. Yo llevaba uno de estos. Pero está más bonito este. Ah, entonces está más padre. Mejor lo voy a cambiar, me voy a llevar uno. Y hay con cascabel grande todavía. Hay de varios colores, dorado, verde, plateado. Y los que les enseñé hace ratito de fieltro. Bueno, yo de estos me voy a llevar unos dos. Miren, en cristal están estos envasitos para decoración, pues ya saben que pueden poner en su cocina. Están esos vasos, en esos diseños. Y miren, de portadelas también está todo esto. Y hay borreguitos. Estos saben que también se van a quedar bien rápidos, así que los borreguitos de la abundancia. Si no saben para qué es para que en año nuevo tengan abundancia y se ven muy bonitos de decoración. Todavía está todo esto de decoración. Aquí hay más listones de los que les había dicho. Hay varios diseños. Es muy, muy, muy buena opción. Y hay cajitas de metal también como para regalo. Todavía hay bastantes diseños. Y no manches lo que acabo de encontrar. Aparte de eso que les estoy enseñando, vean esto. Son cercas como las que sacaron en Halloween, pero estas son de Navidad y son de estrella y de regalo. ¡Wow! ¡Qué padre!
Esta me gustó. Esta está padre. Ay, estas no las había visto. También me hacía falta enseñarles estos sets decorativos. Vienen de 4 diferentes estilos. Vienen en una cajita. Miren, vienen en colores dorado, plateado, rojo. Y pues van como regalitos. Está muy bien porque pues miren, tiene varias opciones. Está padre. Colgantes para la puerta de madera. Ya saben, tipo madera están estos. Ya no hay mucho en esta sucursal, pero puede que no de ustedes, no tengan la esperanza. Oigan, hay relojitos de lipstick, de mini, set de etiquetas para sus regalos. Y pues ahora sí ya vieron todo lo que hay, ya tienen una idea de lo que se van a encontrar, más o menos para que vayan pensando, si ya tienen una idea cómo es que van a decorar o adornar sus casas y sus arbolitos. Espero que les haya servido muchísimo estos tips que les traje. Nos vemos en el siguiente video. Bendiciones. Hasta la próxima.